¿Qué pasará el día en que se descubra el fraude de Antonio Pedro? ¡Claudio Arturo Blog! Misterio y más. Hola, ¿cómo están, amigos? Sean bienvenidos a este su canal favorito, Claudio Arturo Blogs Misterios y Más. Antes de comenzar, les quiero dar una gran bienvenida, enviarles un caluroso saludo, invitarlos a que le den like a este video y se suscriban para que reciban todos nuestros videos. Bienvenidos, hermanos del misterio. El tema de Antonio Pedro se ha convertido en toda una moda, en todo un boom, en una tendencia ya constante en YouTube. Ya no es uno, amigo, sino muchos los investigadores que se han sumado a la búsqueda implacable de la verdad. Ya no solo se habla de Cuco Leiva, sino de otros tantos que en vida fueron muy cercanos a Antonio Pedro. Continuamente se están revelando nuevas informaciones de este mítico personaje. En este canal, por ejemplo, hemos analizado algunas de las imágenes que circulan en la red de Antonio Pedro y las hemos comparado con las de Pedro Infante. Hemos encontrado coincidencias enormes, encontrado similitudes extraordinarias. Hemos analizado las posturas de algunos miembros de la familia Infante sobre temáticas que antes eran negadas por otros miembros de dicha familia, como el encuentro entre Antonio Pedro y Pedro Infante Jr. Hemos analizado los supuestos rostros de Pedro Infante en la vejez que han propuesto algunos canales opositores a Antonio Pedro. Hemos revisado, amigos, el misterioso apellido hurtado de Antonio Pedro, los pasajes misteriosos y desconocidos de Antonio Pedro escondiéndose en cuevas, en las sierras de Chihuahua, durante muchos, muchos años. Hemos realizado tops donde exponemos por qué creemos que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Hemos hablado sobre la supuesta exhumación que el día de hoy ya no es necesaria por la enorme cantidad de restos de Antonio Pedro que tiene uno de los investigadores de este fenómeno. Sobre todo, hemos desmentido supuestas fotografías fraudulentas donde representaban los restos supuestamente de Pedro Infante en el lugar fatídico donde cayó en el avión en 1957. Y fotografías como esta donde intentan mostrar de manera hipotética cómo sería Pedro Infante en la vejez. Es decir, amigos, hemos intentado meternos a este mundo enigmático de Antonio Pedro. ¿Por qué lo hacemos? Primeramente, por deseo personal, porque somos grandes admiradores del ídolo de Guamúchil, y en segundo lugar, porque creemos que en verdad Antonio Pedro puede ser Pedro Infante. Pero en varios de nuestros videos hemos encontrado algunas posturas un tanto interesantes, comentarios que nos han puesto realmente a pensar. Una pregunta muy marcada que aún recuerdo es: ¿qué sucederá el día en que se descubra el fraude llamado Antonio Pedro? Así decía, amigos. ¿Qué sucederá cuando se descubran las mentiras de Antonio Pedro? Así rezaba uno de estos comentarios abiertamente opositores, incrédulos, o simplemente que no están convencidos y cuyos comentarios son totalmente respetables y válidos. Así es, amigos. Y esto nos puso a pensar en un terreno hipotético, en un terreno imaginario que llegara a comprobarse, que lo dudamos, pero que así fuera, que llegara a decirse finalmente o legalmente que Antonio Pedro no fue Pedro Infante. ¿Qué pasaría? ¿Se derrumbarían estos canales de YouTube? ¿Los investigadores antoniopedristas quedarían mal parados? ¿Quedaríamos faltos ya de credibilidad?
los cientos y cientos de fotografías comparativas quedarían ridiculizadas, los cientos de videos serían ignorados, los cientos de testigos que afirman que Antonio Pedro fue Pedro Infante serían también ignorados. ¿Habría tal vez acciones legales en contra de aquellos que se atrevieron a dudar de la versión oficial, de la versión del avionazo de 1957, de la versión que dieron las autoridades y la prensa de aquellos años? Y si nos movemos en este terreno hipotético de que un día se demostrase que Antonio Pedro fue un farsante, un imitador, un hombre que hizo fama y tal vez fortuna, que lo dudamos, a costa de engañar al pueblo, ¿qué consecuencias habría? La respuesta, creo yo, amigos, respondiendo a este comentario de un estimado suscriptor, yo creo que sería que el tema de Antonio Pedro crecería más. Se magnificaría enormemente esta temática de Antonio Pedro. Porque entonces tendríamos que asimilar cómo es posible que un hombre tenga todas las características del ídolo inmortal. ¿Cómo es posible que en este mundo existiese otra persona igual a Pedro Infante? Es verdad que algunos dicen que en el mundo existe un doble de nosotros, que siempre existe otra persona que es igual a nosotros, que es casi idéntica a nosotros, nuestro gemelo, que anda por ahí en el mundo, uno igualito a nosotros. Quizás Antonio Pedro sería entonces el gemelo de Pedro Infante. Cuando se revele el fraude hipotético, imaginario, de que Antonio Pedro no fue Pedro Infante, la gente se preguntará, ¿cómo es posible que hubiese tenido las mismas cicatrices, la misma estatura, los mismos gestos, las mismas canciones, los mismos amigos, el mismo caminar, la misma verruga, la misma voz, etcétera, etcétera, etcétera? Creo que al contrario, amigos, se harán tal vez películas de este ser misterioso, de este misterioso personaje. Incluso creo que los investigadores antoniopedristas se centrarán más en investigar el pasado misterioso de este enigmático ser. ¿Quién era antes de su aparición en la década de los 80s? ¿Dónde vivía? ¿Con quién compartía su presencia? Porque no hay registros de Antonio Pedro de joven. Hasta el momento, ningún investigador ha mostrado fotografías de Antonio Pedro joven. No hay documentos de José Antonio Hurtado Borjón de niño, más que los que conocemos, el acta de nacimiento, todo esto, ¿no? De joven. Fotografías que revelen que no era Pedro Infante. ¿Qué pasó con este ser para que creyera que en verdad era Pedro Infante? ¿Qué pasaba por la mente de este personaje para que él se metiera en el papel de Pedro Infante? Estamos, repito, en el terreno hipotético de que un día se demostrase la falsedad de Antonio Pedro. Que un día se dijera, no, definitivamente, legalmente hicimos pruebas, Antonio Pedro no fue Pedro Infante. Creo, amigos, que en estos momentos la tendencia de Antonio Pedro demuestra que en las redes sociales, por lo pronto, Antonio Pedro es más famoso que Pedro Infante. En estos momentos la gente se centra en la vida de este hombre, en la vida después de 1957. Por eso en realidad no nos preocupa si un día se demuestra que Antonio Pedro era un imitador, un farsante, como le llaman algunos, porque al fin y al cabo, sea o no sea Pedro Infante, su vida misteriosa, su vida es increíble. Es un caso realmente inigualable en la distancia del tiempo. Por eso no hay preocupación. Aunque, claro está,
Estamos hablando en el terreno hipotético, en el terreno de las ideas simplemente. Tú y yo sabemos, estamos convencidos de que otra es la realidad. Y sabemos de antemano que pronto se revelará la gran incógnita. Esperemos que los antoniopedristas que tienen la posibilidad legal de demostrar esta cuestión lo hagan a la brevedad y no quieran aprovecharse de esta situación para lucrar, o no quieran mostrar las evidencias por celos a otros personajes antoniopedristas que también están en la búsqueda de la verdad. Y que, como tú puedes observar, existen ya mucha situación incómoda entre estos personajes. Se pelean mucho, se dicen esto, lo otro, yo tengo la razón, tú no. No hay una unificación, ojalá y lo hubiera. Ojalá y pudiéramos formar un frente común antoniopedrista. Así que te repito, amigos, el día en que se descubra el fraude de Antonio Pedro, crecerá más su popularidad. Y creo yo crecerán más las preguntas, las dudas acerca del por qué todos estábamos firmemente convencidos de que era Pedro Infante. Pero tú sabes que eso no va a pasar. Y bueno, amigos, pues yo quiero mandar un gran saludo a todos los amigos que han estado comentando en nuestro canal. Un saludo por ahí, son muchos los comentarios, yo les agradezco enormemente, estoy muy feliz. Gracias a Mario Contreras Hernández, a Diana Rodríguez, a Sacha S, Reinaldo Suárez, a Juan Bautista, Javier González, a Leonides Montenegro, Valentina Chumbiray, Diana Rodríguez, H. Rojas, para Susana Martínez Martínez, Primogénita Gómez, Saraúz, Joel Ocampo, Jerry Flores, entre otros. Gracias, son muchos los comentarios en el video anterior que se llamó "Decían que no se parecía, pero mira estas imágenes y te sorprenderás". Te invito a verlo, te voy a dejar el link en la descripción de aquí arriba, mira, para que lo visites. Y bueno, amigos, pues también antes de irnos, también quiero invitarte, amigo, quiero invitarte muy, de manera muy especial, para que, mira, puedas ver este canal. Mira, aquí está. Te invito a ver este canal, mira. Sentimiento es tan extraño que no podemos creer que jamás volveremos a ver. Ahí está, es el canal de nuestra amiga youtuber que recién comienza, pero que sus videos son muy buenos, Relatos del Más Allá. Ella es Melita, así se llama su canal, Melita Relatos del Más Allá. Tiene buenas historias de miedo, de terror. Si te gustan los creepypastas, aquí vas a encontrar muy buen material. Mira, vamos a escuchar otra vez para que te animes a visitarla. Nuestro ser querido, e inclusive llegamos a pensar que se trata de una pesadilla o de algo completamente temporal. Es tan fuerte. Es su canal, mira, Relatos del Más Allá. Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like para que tú recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta. Bye.